Listo. Ya está tu encargo bien guardado. No fue difícil. ¿Allá donde te dije? Descuida. Todo en su lugar como si nada hubiera pasado. Pues pilas, mijo. Que la ubicación del dinero solamente la vamos a saber usted y yo. Me extraña tanta desconfianza. Mejor hubiera sido tú solo hacer esa vuelta. Ya sabes que mi boca es una tumba. Es precisamente lo que estaba pensando. Que tu boca sea una tumba. ¿Qué pretendes hacer? Tenemos que apurarnos. Ya vamos tarde. ¿Cuál es la prisa? Tu hermano no se va a ir a ningún lado. Ya sé que no se va a ir, pero ya ves cómo es él. Cuando él dice que es a esa hora tiene que ser. Ay, ni el día de su cumpleaños deja de ser tan estricto. No seas así, mujer. Ya ves que somos tan poquitos en la familia y dejarlo esperando con el pastel no se me hace justo. Él sabrá entender. A cualquiera se le ponche una llanta. Pues sí que estamos de malas. El camino está bloqueado. ¿Y qué era ese auto en la propiedad de mi hermano? Pues no lo sé. Tal vez se perdieron. ¿Qué fue eso? Un disparo. ¿Qué pretendes? ¿Que te disparen a ti también? ¿Pero qué tal si mi hermano está en problemas? ¡Vámonos! ¡Vámonos, por favor, de aquí!
aquel pueblo. ¿Cómo olvidar ese día? La iglesia estaba de fiesta, desde lejos se veía, y cómo no habría de estarlo si dos sus vidas unían. Al acercarme al recinto, no creía lo que veía. La mujer que tanto amaba con otro se casaría. ¿Por qué? ¿Por qué me pregunto si decía que me quería? Salí corriendo del templo como un cobarde cualquiera. Debí gritar que la amaba para que no se casara, pero me falló el intento. Me traicionó el sentimiento. Corazón, cada vez que la recuerdo, siento un nudo en la garganta. No puedo vivir con ella, pero tampoco sin ella. Perdón te pido, Dios mío, si a veces sueño con ella. Aún conservo sus cartas, que es lo único que me queda. Y el beso aquel tan ingenuo que aquella noche me diera, en donde los dos juramos amarnos la vida entera. Salí corriendo del templo como un cobarde cualquiera. Debí gritar que la amaba para que no se casara, pero me falló el intento. Me traicionó el sentimiento. Felicidades, compadre. Gracias, compadre. Échate un trago. Yo creo que tu hermano ya no vino, compadre. No pensé que Arturo se le olvidara el día de mi cumpleaños. Bueno, yo me tengo que retirar porque ya casi no tenemos pastura para los animales y hay que encargarla. Ahí te encargo, ¿no, compadre? De que no demoren mucho porque ya casi no tenemos comida para los animales. No te preocupes, yo me encargo de todo. Vámonos, con permiso, compadre. Que me vaya bien. Hija, vámonos. Si tu papá dice que nos vamos, nos vamos. Tú te puedes ir con él, pero yo no me voy a ir. Dije que nos vamos. Tú no eres mi madre para decirme lo que yo hago. ¿Para qué? Dile algo. Déjala que se quede. Si quiere quedar, pues que se quede. Vámonos. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo están? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Salucita? ¿Qué pasó, tú? ¿Qué traes? Creo que mataron a alguien aquí cerca de tu rancho. ¿Qué me estás diciendo? Explícate, que no te entiendo nada. Escuché unos balazos. ¿Aquí en mi propiedad? Sí, estaba una camioneta tapando la entrada del rancho y escuché unos balazos. ¿Sabes qué? No me gustaría tener problemas a causa de esto. Vamos a ver. Mejor nos quedemos aquí.
Hay que llamar a la policía y que ellos se encarguen de eso. Tiene razón. Feliz cumpleaños, hermana. Tienes que ponerle un alto a tu hija. ¿Cómo quedo yo si no me das mi lugar? ¿Y cómo quieres que le ponga un alto si tú no te das a respetar? ¿Para que ella te respete? ¿Ya estoy pintado o qué? Nunca creí que estar casado contigo fuera de esta manera. No, lo que pasa es que tú creíste que el rancho donde yo trabajo era mío y te equivocaste. Y también pensaste que al estar casada conmigo ibas a gozar de comodidades y también te equivocaste. No, chiquita, aquí hay que trabajar. Yo no me merezco esto. Mira donde me tienes viviendo, eres un simple peón. Pero no te hace falta nada. Tienes que comer, tienes que vestir, vives bien. Pero no como las esposas de los Toscano. Ellas lo tienen todo. ¿Por qué no le pides a tu compadre que te preste dinero y empieces un negocio? No. Ya no me pidas eso. Les debo muchos favores. ¿Te conformas con ser un simple peón? Nunca vamos a salir de pobres. Pues ya mis hombres trabajaron toda la noche y no encontraron ningún cuerpo, ni ninguna evidencia de tal tiroteo. Precisamente aquí estaba estacionada la camioneta. Pues solamente tenemos las huellas de los neumáticos, de lo que supuestamente sucedió anoche. Lo siento mucho, no hay más. Pues revisen bien, por favor, comandante. Porque no me gustaría tener problemas mañana. Que aquí pasó algo en el rancho y no se encontró nada. Así que estos son los dueños del rancho. ¿Ya viste eso, Ornelas? ¿Dónde? En aquel poste. Hay un tiro. Está astillado. Vamos a ver. ¡Qué bárbaro! Tienes vista de halcón. ¡Ja! Que sea menos. Tremendo hoyo y no lo viste. Tómale unas fotos. Y la ojiva se perdió. Sí, esa se siguió de largo. Jefe, aquí hay casquillos. Normalmente en lugares como estos, solos, los agresores traen a sus víctimas para despojarlos de todas sus pertenencias. Pero en este caso, el agredido y el agresor parece ser que se fueron. La víctima tiene que estar cerca de aquí. No creo que haya sido un simple salto. 9 milímetros. Jefe, venga por favor. Mire. Ve cómo yo tenía razón. Aquí mataron a alguien. Se nota que lo arrastraron. Con esta cantidad de sangre, de seguro la víctima murió aquí. No quiero tener problemas en mi propiedad a causa de esto, comandante. No te preocupes, Heriberto. Lo bueno es que pasaron el reporte y quizás no tengan ningún problema con la ley. Pero, de todas maneras, la investigación va a seguir su curso y momentáneamente este terreno va a quedar en calidad de restricción hasta que no encontremos el cuerpo. Eso es lo que no quería que pasara, comandante. Aquí en mi rancho hay mucha gente caminando y ustedes
Van a andar buscando por todos lados. Y luego la gente va a empezar a hablar que soy mala persona. Eso no va a pasar, carnal. Mejor deja que la policía haga su trabajo y aseguren que el cuerpo de la víctima no está aquí en tu propiedad. Tienes razón. Es más, por la tarde paso por ti para invitarte unas chelas. Qué buena falta nos hace. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. Yo les recomiendo una cosa. Tengan mucho cuidado. Porque el asesino pudo haberlo reconocido. Y por sí o por no, hay que tener mucha precaución. Gracias, comandante. Bueno, ¿qué más han encontrado? ¿Y don Mario? Pásale, me está esperando. A ver, cuéntame, ¿quedó bien resguardado ese dinero? Más que bien, señor. ¿Cuántos saben de la ubicación de ese lugar? Yo soy el único que conoce la ubicación de ese lugar, señor. ¿Me vas a decir que tú solo cargaste el dinero? No, para nada. Me ayudó el pajarraco. Solo que al final tuvimos un pequeño percance él y yo. No quiero escuchar malas noticias. No, señor, no son malas noticias. Estando ahí, pues me di cuenta que era muy peligroso que dos personas supieran la ubicación del dinero. Así que mandé al pajarraco a descansar. Caray, me sorprendes. Nunca pensé que fueras tan eficiente como para guardar un secreto. Te hago responsable a ti de ese dinero. Uno nunca sabe cuándo se puede necesitar. Cadenas, ¿oíste al lagarto? Mataron al pajaraco. ¿Tú crees que algún día nos toque? Si no te enteras de lo que no te importa, no te va a pasar nada. Pero en este caso, mandaron dar la vuelta al pajaraco. No entiendo. Mira, a ese cuate le pasó eso porque ya la había regado antes. Metió la pata muy gacho y ni modo, le tocó. Esa vuelta ya estaba cuadrada y solo era cuestión de tiempo. Tú haz tu trabajo y quédate callado y no pasará nada. Voy a echar unos tragos con los muchachos. Estaré disponible para cualquier cosa que quieran. Ándale, ándale. Que te diviertas. Porque te quiero bien concentrado. Tengo algunos trabajitos que quiero que me hagas. ¿Le diré sobre el cabrón del carro? No se dio cuenta. Dame dos. Y ojalá y no me la adivinen porque se llamaban. Así que esta no me la gano. ¡Cárgame la chingada! Son las 9 de la mañana y ustedes perdiendo el pinche tiempo aquí jugando baraja. Ya, Joaquín, bájale a tu estrés. Te estábamos esperando. ¿Ah, sí? ¿Esperando? ¿Y de cuándo acá me esperan? ¡Huevones estos! ¡A trabajar! ¿Se te olvidó que teníamos que estar a las 7 cargando el camión con los alimentos para los animales? ¿Y qué quieres que haga? ¡Se me descompuso la pinche camioneta! ¡Se me ponchó una llanta! ¡Y ustedes aquí perdiendo el tiempo jugando! Allá hay llantas buenas en la bodega. ¿Ah? ¿Y qué quieres que haga? ¡Que vaya por la llanta! ¡Vayan ustedes! ¡Rápido! ¿Y el alimento de los animales? Mira, a mí el pinche alimento de los animales me vale madre. Primero es mi camioneta y después el alimento. Eso dile al patrón, ahí viene. La madre, lo que me hacía falta.
A ver, Joaquín, ¿cómo está eso de que se vaya la chingada el alimento a los animales? Mira, compadre, déjame explicarte. Mira, no me expliques, mi madre. Tú estás aquí para que el pinche rancho trabaje como un pinche reloj, no para que hagas tus pinches cosas. ¿Me entiendes? Por eso estás aquí. Y ustedes, muchachos, vayan y traigan una camioneta aquí del rancho para que vayan a buscar ese camión. Quiero el alimento temprano. Sí, señor. Órale, vámonos. Gracias. ¡Vámonos! Y tú, ya tengo muchos reportes tuyos. Ok, necesito ahorita que termines de arreglar tu camioneta. Quiero verte en mi oficina lo más pronto que puedas. Está bien, compadre. Porque yo también quiero hablar contigo, necesito... Mira. Ahorita no estoy para pinches favores. Ok, ¿te apuras? Es mal agradecido. Esta me la vas a pagar, desgraciado. ¿Me la vas a pagar? Juro que me la vas a pagar. Esta humillación que me hiciste, te la voy a cobrar con sangre. Desgraciado. Pinche compadre. Ahora sí me mandó muchas millas a la riata. ¿A poco cree que porque ayudó a pasarme tiene derecho a tratarme como un pinche perro? Sea de quien sea, ya me tocaba. Por culpa de Joaquín nos regañaron. ¿Pero nosotros qué? Nosotros llegamos temprano. Él fue el que la regó. Al patrón se le veía muy molesto. Al rato se le pasa y asunto arreglado. ¿Qué no ves que son compadres? Y es que es un abusivo. A veces te ordena como si fuera el patrón. Yo recuerdo cuando llegó de México, muy humilde, muy sencillo, y ahora ni quien lo aguante. Ya deja de comerse ese amigo. Ya, como quiera nuestro jefe. Hoy amaneció con el santo volteado. Y ya vámonos para que no nos va a regañar. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Sí. Nomás que deja ver si Joaquín me contesta, porque tengo toda la mañana hablándole. ¿Qué? ¿No vino a trabajar? Sí, pero se le atascó la camioneta. Y le dije que lo quería ver en la oficina. Me urge hablar con él. Y mira qué horas son. Estar ocupado. Déjale un mensaje de voz y mejor vámonos. ¿Qué es esto, Joaquín? ¿De dónde sacaste tanto dinero? No me la vas a creer, hija. Se me ponchó una llanta y que me voy a la bodega, al rancho de mi compadre, y que me encuentro todo este dinero. ¿Quiere decir que somos ricos? Sí. ¿Te acuerdas que un día me dijiste que querías que pusiera nuestro propio negocio? Pues con este dinero, ahora sí lo vamos a poner. ¿Y cuánto es? $500,000. ¿Sabes lo que son $500,000? $500,000? Joaquín, ¿no se lo robaste a tu compadre? Claro que no, pero sí estaba en el rancho de mi compadre. Pero te juro que cuando yo levanté la llanta, este dinero ahí estaba debajo de la llanta. Entonces, ¿este dinero es de tu compadre? No, claro que no. Mi compadre nunca guarda su dinero en una bodega. Yo lo que pienso que este dinero ha de pertenecer a algún delincuente y ya no pudo regresar por él. Pero... ¿Pero qué? ¿No pensará regresarlo, verdad? Por supuesto que no. Es más, me traje este dinero para acá porque ya no pienso regresar al rancho. Yo por mí, mi compadre, que se lo lleve el demonio. Le pedí tanto a Dios este momento y mira, Dios me lo concedió. Gracias, Padre mío santo.
Pon los pies sobre la tierra. ¿A poco renunciaste? ¿Renunciar? No, ¿qué voy a andar renunciando? Le boté el trabajo. Por mí, mi compadre, que se vaya a la fregada. Siquiera hubiera visto cómo me trató esta mañana. Ya nomás faltó que me pateara. No le contesté, nomás porque allí estaban los peones. Si no, allí mismo nos damos una moqueteada. Creo que estás mal. Recuerda que nos ayudó mucho y le debemos mucho dinero. ¿Qué? Ir a darle las gracias a mi compadre. Estás tú mal. Y de su dinero, que se olvide, a él no le hace falta. No le quiero volver a ver la cara a mi compadre. ¿Y si se da cuenta que tienes este dinero y te lo pide? Solamente que tú se lo digas. Yo no voy a decir nada. Esto tiene que quedar entre tú y yo. Ya verás, mija, cómo nuestra vida va a cambiar. ¿Qué es lo que te pasa? Ya dejas el celular en paz. No sé. Quiero hablar con Joaquín y no me contesta. A mí se me hace que tiene apagado el teléfono. Tal vez se le descargó la pila. La verdad es que me siento mal con él. Y me urge hablarle. Creo que en la mañana me aceleré. Y le grité. Esa debe ser la razón que no me contesta. Pues, ¿qué fue lo que le dijiste? No sé. Estoy muy presionado por todo lo que pasó ayer. Y creo que le grité. Y le dije cosas. ¿Qué cosas? Cosas del trabajo, qué sé yo. Pero cuando lleguemos al rancho, lo voy a ir a buscar. Arturo, ¿te acuerdas cuando llegó Joaquín al rancho? Llegó todo fregado. Joaquín, qué gusto de verte. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Oye, y cuéntanos, ¿cómo te fue en la pasada? Pues la verdad, muy mal. Si no hubiera sido porque ustedes pagaron ese coyote a tiempo, estoy seguro que los muchachos me hubieran dejado morir en el camino. No digas eso. Mira, lo bueno es que gracias a Dios ya estás aquí con todos nosotros. Aquí en el rancho no te va a hacer falta nada. Aquí vas a tener techo, comida, trabajo. Es más, yo hablando con mi hermano le dije que te vamos a nombrar capataz del rancho. ¿De verdad? Se los agradezco de veras. No saben el gusto y la alegría que me da esa noticia. Quiero que sepan que esto que están haciendo por mí nunca en la vida se me va a olvidar. Bueno, me imagino que traes hambre, ¿verdad? Pues la verdad, me da mucha pena, pero sí. Bueno, déjale digo a Teresa que prepare algo de comer. Bienvenido, Joaquín. Arturo, te juro que nunca pensé que tú y Heriberto eran tan buenas gentes. Y esto que están haciendo por mí, se los voy a pagar con el corazón. Es más, se los voy a pagar con creces. Como dice mi carnal, aquí no te va a faltar nada. Vamos para que comas. Gracias, hermano. Sí, diga. Arturo, necesito hablar con ustedes. Hay que rendir una declaración sobre los hechos. Quiero que nos veamos. Está bien, pero en este momento no puedo. Voy para la ciudad. Será más tarde. Está bien. Nada más que no pase de hoy. También le voy a hablar a tu hermano. No se preocupe. Él viene aquí conmigo. Yo le aviso. Gracias. Nos vemos más tarde. Era el oficial Venegas, ¿verdad? Sí. Quiere vernos hoy por la tarde. Te lo dije. Eso es lo que no me gusta de estas cosas. La policía siempre es la dueña de tu tiempo. Déjalo que haga su trabajo. Esto va a pasar rápido. Eso espero. ¡Aquí hay algo! Voy a avisar al jefe. Jefe, encontramos algo.
Pronto, tráete unos picos y una pala. Hay que escarbar. Sí, jefe. ¿Ves esa camioneta, Heriberto? Se parece a la que estaba en tu rancho el día de los balazos. ¿Y tú crees que esa es? No estoy seguro. Es más, ni del color me acuerdo. A lo que me refiero, si no has visto una camioneta como esa. No creo haber visto nada cerca del rancho. Acuérdate que por ahí pasa mucha gente. Mira, ahí está un amigo mío. Vamos a saludarlo. ¿Qué pasó, compa Elías? Compa Arturo, ¿cómo has estado? Qué milagro que te dejas ver por estos rumbos. Bien, bien, bien. Me la he pasado ocupado en el trabajo. Pero ya ves que el deber es primero. No, sí, pero los moscos también comen. Ya dijo. ¿Cuál quieres, carnal? Aviéntense el corrido. Del Machaca. Ya dijo, va para ustedes. ¿Qué chingados hacen aquí, Bruno? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Guacara Nightclub. Vamos a cantar con todo cariño este corrido para mi compa Arturo y su hermano que van llegando en esos momentos. Príncipe de la paz. ¡Ay, te va!
acá. Al príncipe lo dejaban, pero alguien desesperado su sombrero le aventaba, y en vez de asustarse el cuaco, la ventaja le sacaba. Oye, carnal, ¿tú conoces al tipo que está ahí enfrente? No. ¿Por qué? No nos quita la mirada de encima. Y eso me molesta. Si quieres, vámonos. Lo que menos necesitamos es problemas. Echar a perder este día. ¿De chelas? Estás loco, güey. Cadenas. Ya están sentados los dos dueños del rancho. Quiero que vayas y te sientes a un lado de ellos y escuches todo lo que puedas. Ok, patrón. Aquí está lo que estamos buscando. Marlon, comunícate a la central. John, tráete una bolsa séptica. Sí, diga. Necesito que nos veamos pronto. Acabamos de encontrar un cadáver. Tenías mucha razón. Mira, en cuanto levantemos el parte, los espero en mi oficina. ¿De acuerdo? Está bien, comandante. Jefe, si prefiere, usted vaya a hablar con los testigos y nosotros vamos aventajando el levantamiento. Esa es una buena idea. Ustedes sáquenle foto a todo lo que vean y en la noche hablamos. ¿Qué quería el comandante? Que encontraron un cuerpo y quieren que lo identifique. ¿Ahorita? Sí, en cuanto terminen lo que están haciendo. Bueno, pues al mal paso hay que darle prisa. También tengo que ir al banco para sacar el dinero para ir a San José y comprar mis refacciones. ¿Qué fue lo que escuchaste? Recibí una llamada. Creo que se van a ver en este momento o más al rato con la policía. Y después le dijo al que lo acompaña que tenían que ir a sacar el dinero porque iban a ir a San José. Pues están muy raros. Manténlos vigilados. Joaquín. ¡Joaquín! ¿Y ustedes? No me digan que los mandó su patroncito. ¿Qué te hicimos para que nos recibas así? Pues en realidad ustedes nada. Pero me imagino a qué es a lo que vienen. No, no sabes.
Venimos a ver por qué no fuiste a trabajar. Ay, no me digan que me extrañaron. Mira los pobrecitos, mugrosos. Si estaban como hecha porque yo renunciara, ahora es la oportunidad, pueden quedarse con mi mugroso trabajo. A mí ya no me hace falta. No me digas que renunciaste. No, no he renunciado, pero eso no significa que voy a regresar. Por mí, pueden quedarse con ese pinche trabajo. Te veo bastante extraño. Mejor dinos qué es lo que te pasa. Tal vez te podamos ayudar. ¿A mí? Mugrosos, pues, ¿con qué me van a ayudar? Están más pelados que yo, hombre. Bueno, ya estuvo, ¿no? Mejor dinos, ¿vas a ir a trabajar o qué? O dinos qué va a pasar. No voy a renunciar, pero tampoco voy a regresar. Dígale a mi compadre que se quede con su trabajo. No me interesa. No seas soberbio, ya nomás porque te regañó en la mañana vas a dejar el trabajo tirado. Muy pronto voy a comprar una casa grande. Un buen automóvil de lujo. A lo mejor pongo un restaurante o dos. Y si ustedes me siguen chingando, el día que vengan a pedirme trabajo, no les voy a dar. ¿Qué les parece? Ahora sí te perdimos. Pues, ¿qué mosca te picó? ¿Y cómo vas a realizar tus sueños? Muy pronto lo van a ver. Cuando me vean pasar con mi carro del año, no voy a voltear ni a verlos. Muertos de hambre. A la fregada, pues. El que se va a la chingada eres tú. ¡Lárguense! No quiero matar a los pinches mugrosos. ¡Que se larguen! Vámonos, muchachos. Este no tiene razones. También usted lárguese, ándale. Ya tenemos lista la nueva ruta, por donde vamos a destruir el polvo. Nada más si hay que estar bien pilas, porque esto se va a poner color de hormiga. Cuando se enteren, ya nos vamos a crecer. ¿Y don Mario ya sabe los planes que tienes? Todavía no, pero no le importa que crezcamos, siempre y cuando le compremos la merca. Entonces hay que movernos pronto, antes de que alguien nos gane la idea. Vamos a recibir la merca que tiene don Mario y empezaremos inmediatamente. Yo tengo una duda, ¿por qué si es buena la nueva ruta, no hay nadie que la esté trabajando? Porque se han aventado solos, y nosotros tenemos a mucha gente a nuestro lado, incluyendo autoridades. ¿Vamos a ir por la merca nosotros? Yo creo que no, yo les aviso más tarde, quiero hablar con don Mario acerca de la nueva ruta. ¿Y si dice que no? Ya les dije que no le importa, solo que quiero comprar la droga primero y después decirle, así no se va a poder negar. Va a ser una buena venta la que dejaría ir. Entonces nosotros nos vamos y esperamos a que nos hables para que te acompañemos. ¡Pepe Contreras! Estás detenido por contrabando de drogas. ¿Qué? Eso es mentira. Esta es una bodega. Aquí no hay droga. No la hay, pero la vas a tener. ¿Qué es esto? ¿Acaso una broma? De ninguna manera. ¿Vamos a ir por la merca nosotros? Yo creo que no. Yo les aviso más tarde. Quiero hablar con don Mario acerca de la nueva ruta. Aquí tenemos toda la conversación que tuviste con tus amigos. Te hemos seguido los pasos todos estos meses. Pero hay una forma de que evites una pena de cárcel muy grande. ¿Cuál? Esta tarde voy a estar muy ocupado, pero mañana muy temprano saldremos a dar un paseíto en alta mar en uno de mis yates. ¿Y cuántos días vamos a estar fuera? Solamente por el fin de semana. Recuerda, no me puedo alejar mucho de mis negocios. Pero tú me prometiste una semana. No puedo. Lo que sí te prometo, que vamos a estar los dos solitos. Bueno, chiquilla. Voy a tomar el sol a la alberca. Voy a ver qué quieren estos hombres. Sí, mi amor.
Ahí se las encargo. Sí, patrón. Lo que usted diga. Ya está listo su encargo, patrón. ¿Ya tienen la hora y en dónde va a ser? Sí, ya tenemos la dirección. ¿Y a qué horas tenemos que estar allá? Está bien. Cuando terminen ese trabajo, se reportan conmigo. Nada más que hay una pequeña condición que nos puso su socio. El Pepe quiere que usted esté presente. ¿Y para qué diablos quiere que esté presente? ¿Qué no le basta con mi palabra? Lo que pasa es que tiene miedo que vaya a hacer una trampa y pues quiere hablar con usted. ¿Qué le pasa a ese baboso? ¿Cuántas veces lo he traicionado como para que me mande decir esto? Si usted quiere, nos vamos y le hablo para cancelar la entrega. No, de ninguna manera. No hay nada raro en esa entrega, así que no tenemos por qué cancelarla. Entonces, esa tarde a las 5. Por si las moscas se llevan más gente, no vaya a ser que nos vaya a querer poner una trampa este desgraciado. Ya está, patrón. Alexis, ¿sí vas a ir a mi casa? Porque yo tengo un nuevo juego. Y ahí te caigo. Prepara las palomitas. Porque yo también quiero el video game. Sí, cómo no. Llévate tu dinero para apostar. Nada de eso, niños. ¿Qué están hablando de apuestas? Esas cosas son para gente grande. Los niños se deben de dedicar a estudiar. ¿Ok? Nos vemos mañana. Ok. Hola. Buenos días, maestra, ¿cómo está? Buenos días, señora Marina, muy bien. ¿Recuerdas del día de campo que me preguntó para los niños? Sí, no me diga que ya va a ser pronto. No, porque lo estamos planeando para las clases de biología. Creo que va a ser para el verano. Falta mucho para eso. Bueno, es que hay que planearlo, hay que buscar el lugar adecuado para que los niños puedan ir. Creo saber dónde. Oh, pues me avisa, okay. Con permiso. Gracias. No veo a don Mario. Yo tampoco veo al Pepe. Él no va a aparecer hasta que se deje ver don Mario. ¿Ya escuchó, patrón? Que se asome el Pepe y yo salgo. Patrón, dice que se asome este primero. Hagan el intercambio y cuando esté seguro salgo. ¿Qué hacemos? Háganlo y después quiero ver la cara de ese cobarde. ¿Ya tiene la droga? Sí, señor. Entonces, que se asome Mario, que lo quiero ver. Enséñanos el dinero.
pasos. A mí ya no me está gustando esto. Para mí que algo pasó. A mí me late que ya se cayó el negocio. Ya nos hubiéramos enterado lo que pasó. Esto es otra cosa. Algo le pasó a Pepe. Él nos hubiera dicho algo, pero nada. Les traigo noticias. Al Pepe lo apañaron los federales. ¿En dónde? Aquí mismo. Creo que Don Mario lo puso. Al Pepe lo traían en una patrulla y el viejo alcanzó a huir. ¡Qué suerte del viejo! Todo el tiempo se libra de las broncas que se le vienen encima. Es la ventaja de tener ojos y orejas por todos lados. Ahora hay que pensar, ¿qué vamos a hacer? Por lo pronto esperar, a ver dónde lo tienen y a ver qué se puede hacer. No estarán pensando en ir a sacarlo de la cárcel, ¿verdad? Con los federales no se puede. Hay que buscar la manera de hablar con él para saber qué hacer. Ahí va María Fernanda. ¿Qué estará haciendo aquí? Este restaurante es de su papá. Tiene dos. A Joaquín le está yendo bien. Tiene una casa grande. ¿Y tú cómo lo sabes? El hijo de Antonio es compañero de Junior en la escuela. Se llama Alexis y me cuenta todo. ¿Cómo andas, Marifer? Bien. ¿No vas a ocupar nada? Ándale, dile que sí. Pues sí, tú ya sabes. Yo no sé lo que tú necesitas. Algo de cocaína. No es para nosotras, es para mi amiga. Ya sabemos que es para el primo de un amigo, como siempre. Sería mejor que compraras al mayoreo. Así te queda algo de ganancia. ¿Viste lo que le dieron a María Fernanda? No, ¿qué fue? Droga. Malditos. ¿A dónde vas? Voy a hablar con María Fernanda. Mejor no te metas. No saben quién consuma drogas. Te aseguro que su padre no lo sabe. Por supuesto que no lo sabe. Mejor déjalo así. Esos hombres se ven peligrosos. Tienes razón. Hace tiempo le fue mal en el cerro del Charapo. Cuando cuidaban su siembra, les cayeron los soldados y para su mala suerte le quemaron sus secuaros. En todito Michoacán lo conocen donde quiera. Es un hombre de respeto y le apodan la Pantera. Tiene mujeres de sobra en Apatzingán, su tierra. Antes era agricultor, hoy es hombre de negocios. Trabaja en el mismo ramo y nunca ha tenido socios. Él no carga pistoleros, siempre le gusta andar solo. Y ahí le va un saludo a mi amigo Tomás Barrera, de la Nopalera Poniente. Casi 200,000 verdes le quemaron en su carro una vez que se encontraba en el suelo americano. Dinero que le pagaron en Washington, el estado.
¿Están bien atendidos, señor? Todo está bien. Tráenos una botella de tequila. Enseguida se las traigo. Dile a tu patrón que su socio está aquí y que quiero verlo. Sí, señor. ¿Qué quiere ese hombre? Dice que quiere hablar con Joaquín. Dice que es su socio. ¿No sabes quién es? La verdad, no. Es traficante. ¿Y es socio de Joaquín? ¿En qué nos hemos metido? En cuanto podamos hay que hablar con Joaquín. ¿Y ustedes qué hacen aquí parados? ¡Pónganse a hacer algo! Yo voy por una botella de tequila, señor. ¿Para quién es? Es para un señor que dice que es su socio. Yo la llevo. ¡A trabajar, órale! ¡Órale! ¿Puedo? Por supuesto. Siéntate. ¿Y bien? ¿Qué es eso que querías hablar conmigo? Necesito dinero. Tenemos que hacer cuentas para ver las ganancias de este negocio. ¿Ganancias? ¿De qué estás hablando? Tenemos 2 meses operando. Para que tú veas ganancias, falta mucho. ¿Es que estás loco o qué? Yo no invertí mi dinero para ver las ganancias en 1 o 2 años. Las quiero ya. Se me ocurre una idea. Que inviertas en el siguiente envío. ¿Qué quieres dar a entender? ¿Que no tienes dinero? ¿Estás piojo? Tengo un poco. Pero pues el envío es grande. Y voy a necesitar más. ¿Y qué mejor tú que eres mi socio? Bueno, pues, me parece muy bien la idea. ¿Le entro? Vamos a brindar por eso. Lo sabía. Esos güeyes agarraron el pinche dinero. ¿Cuáles? ¿Cómo que cuáles? ¿Los del bar no recuerdas? ¿Cómo olvidarlos? Te dije que los hubiéramos buscado y esto no hubiera pasado. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a responder a don Mario por ese dinero? ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a sacarles el dinero a esos cabrones! ¿Y si ya no lo tienen? Pues si ya no lo tienen es pedo de ellos. Si no lo consiguen, los mato. ¿Y eso cómo lo vas a lograr? ¿Y es necesario las armas, señor? Así es, Alfonso. Después del muerto que encontraron aquí en el rancho, tenemos que estar muy alertas. Mira, ¿quiénes son ellos, Jorge? Por su apariencia, no son nada bueno. ¡Ey! ¿Qué hacen aquí? ¡Mátenlos! ¡Tengo que saber dónde está el pinche dinero!
Jorge, ¿están bien? Sí, señor, pero tenemos 3 muertos. Puercos infelices. ¿Qué querían aquí? Estaban buscando algo. ¿Qué? ¿Quiénes eran? No sé, estaban por allá. Vamos a ver quiénes son. ¿Qué estarían buscando aquí? No sé, pero cuando lo reclamé, los empezaron a disparar. Creo que los he visto antes. Hay que avisarle a la policía. Yo me encargo de eso. ¿Y tú, Jorge? Avísele a la familia de los muertos. ¿Y por qué yo, señor? Hazlo, por favor. De nada nos sirvió haber detenido al tal Pepe. Sin pruebas, no se puede dictar sentencia. ¿Y qué pasó con él? Lo soltaron. Y con él, todo nuestro trabajo se fue a la coladera. No te creas. Estando libre él, será más fácil dar con el resto del grupo. No nos queda de otra. Hay que empezar de nuevo. No todo está perdido, oficial. Tenemos solo que ubicar los movimientos de Pepe. Tenemos 2 grupos identificados, uno al servicio del otro. ¿Y qué va a pasar con la investigación? Está detenida. Pero no hemos encontrado evidencias para encontrar al culpable. Ha de ser un asesinato que no tiene nada que ver con el crimen organizado. Eso es lo que estamos pensando. Puede ser una venganza de alguien que no pertenece a este lugar. ¿Qué pasó con la identificación del cadáver? Mandamos la información a todo el país. Nadie sabe nada, ni nadie reclamó el cuerpo. Era un recién llegado al país que encontró el camino malo. Desgraciadamente así pasa con muchos que llegan a este país. Hay que seguir trabajando en el caso. Bueno, señores, hay que empezar a trabajar. Seguimos en contacto. Estaremos al pendiente. ¿Qué pasó, mi Pepe? ¿Cómo le fue sus vacaciones forzadas? Ni lo digas. Esos malditos hicieron todo lo que pudieron, pero no me pudieron comprobar nada. ¿Y cómo fue que le hiciste? Don Mario me mandó unos abogados que se movieron rápido. Ese viejo es muy jalador. No creas que es tan bueno. A él más que a nadie le conviene que yo esté lejos de los federales. El interés tiene pies. ¿Pero en qué le afecta que tú estés en la cárcel o libre? Libre, seguiremos traficando. Y en la cárcel, puede que yo no le guarde más sus secretos. Las cosas ya no van a ser igual. Ahora vamos a trabajar solo para nosotros. Y que se friegue él, que se friegue. ¿Entonces qué hacemos? Vamos a pedirle más mercancía a don Mario, para ver que me reponga ese dinero que perdí. Y si no quiere, nos tocará movernos solos. Ya me voy. Ya llegó mi papá. ¿Quieres raite? No, gracias. Well, me ha quedado un rato por el básquetbol. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo preguntar algo? Sí, señor. Tu papá está trabajando con Joaquín en sus negocios, ¿verdad? Sí. ¿No te ha comentado tu papá cómo es que Joaquín hizo tanto dinero? Creo que se ganó la lotería. Bueno, nos vemos, Alexis. Que estés bien. Buenos días, maestra. ¿Cómo está? Buenos días, señora Marina. Muy bien. ¿Recuerda que me dijo que tenía el lugar ideal para el Día de Campo de los Niños? Sí, en el rancho de mi cuñado hay un lugar muy bonito. Oh, excelente. ¿Cree que nos permitiría pasar una tarde ahí? Sí, no creo que haya ningún problema. ¿Para cuándo sería? ¿Qué tal para mañana? Está muy bien, lo planeamos bien para mañana. Excelente. Hasta luego, maestra. Nos vemos mañana, con permiso. Ya vámonos, que tengo que hablar con tu hermano para que nos preste el rancho. ¿Me escuchaste? ¿Ves esa muchacha que está ahí? Sí, es la hija de Joaquín. ¿Qué estará haciendo aquí? Creo que está comprando droga otra vez. No puede ser, esa muchacha anda muy mal los pasos. Tengo que hablar con ese tipo, lo he visto en otras ocasiones. No vayas, mejor espera que se vayan y hablas con María Fernanda.
María Fernanda. Con permiso, señor. Necesito hablar contigo. ¿Quién es ese tipo que estaba aquí contigo? ¿Cuál? Por favor, hija, dime quién es. Es muy importante. No es nadie, ¿por qué? ¿Desde cuándo lo conoces? No lo recuerdo, ¿por qué tanta pregunta? En tu mano tienes algo que te dio ese tipo. ¿Qué te importa? ¿Qué es esto? ¿Tú lo consumes? No, es para una amiga. ¿Por qué, María Fernanda? Esto te destruye. Es la única forma de sentirme bien. Mi mamá no está aquí y mi papá no me hace caso. Esto no te ayuda. Al contrario, te estás hundiendo cada día más. ¿A ti qué te importa? ¿Qué te dijo esa muchacha? Ni me preguntes. Pobre muchacha. Pon el niño en su silla. Vámonos. Queremos hablar contigo. ¿Te sientes bien? La verdad es que te veo mal. Es que sí estoy. Pero yo soy como los árboles viejos. Quiero morir de pie. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? A que mi mujer nada más me busca cuando necesita dinero. Nada más para eso me quiere. Mi hija, por igual. Nada más cuando necesita algo me busca. Después, duro semanas sin verla. Dijiste que ibas a ser rico y lo cumpliste en muy poco tiempo. Y lo soy, pero no del todo. ¿Por qué? Esto que les voy a decir es un secreto que va a quedar entre ustedes y yo. El dinero que tengo no me lo gané. Ese dinero me lo encontré. Todo el dinero que tengo, el día que se me ponchó la llanta, me lo encontré en la bodega cuando fui a buscar la refacción. ¿Quién iba a pensar que todo ese dinero estaba abajo de esa bendita llanta? La suerte era tuya. Hubieras hablado con don Heriberto. ¿Y para qué? Es tu compadre. Sí, y de grado. Pero también le gusta siempre humillar a la gente. Y yo ya me cansé de todo eso. Es muy prepotente. Eso no es cierto, él no es así. ¿Que no es cierto? ¿Que acaso ya se les olvidó? ¿Que casi me pateaba ese día? No seas mal agradecido, él te echó la mano hasta donde pudo. Sí, sí me echó la mano, pero para verme para abajo. Nada más para eso. A ver ustedes, ¿por qué están conmigo? Porque la paga es mejor. Y es menos la carga de trabajo. Ahí está. Ustedes me dan la razón. De eso te queremos hablar. Ya no vamos a trabajar contigo. ¿Qué estás diciendo, perro infeliz? Repíteme lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque nos enteramos que eres socio de don Mario. ¿Y eso qué? Todo el mundo sabe que ese hombre anda mal y es muy peligroso. Mira, cabrón, que te quede bien claro. Los asuntos de él y los míos, nada tienen que ver con ustedes. No queremos ver nada con ese hombre. Y ya no vamos a trabajar para ti. ¡Mi madres! Ustedes se quedan aquí. Porque lo estoy decidiendo yo. No vamos a decir nada del dinero. Ni de tu sociedad con don Mario. ¿Y a ti quién cabrones te dijo eso? Nosotros escuchamos cuando ese hombre vino a verte. Ya no queremos trabajar aquí. Ustedes se quedan. Es más, ¡vámonos al otro restaurante! ¡Órale! ¡Órale! ¿Y qué haces tú aquí? Tenemos que hablar, don Mario. Quiero mirar cómo vamos a recuperar el dinero que perdimos en la vuelta que me agarraron unos federales. Ya todo está perdido. Además, en esa vuelta, el único que perdí fui yo. Me pagaste con puro periódico. Así que date de santos que no te mando matar por esa deuda. Yo tenía el dinero completo, pero los federales me lo quitaron. Ellos me obligaron a colaborar. Maldito traidor. Ya te puedes ir largando. Aquí no hay tratos de ninguna especie. Además, recuerda que me debes un favor. Yo no le debo nada. Pues ya dijo, nada más no se voy a arrepentir de lo que me está haciendo. ¿De qué me voy a arrepentir? Ya no me estés jodiendo la vida y lárgate. Porque mi paciencia se está agotando.
¿Usted dice, patrón, y lo matamos de una vez? No. Enséñale el camino y cerciórate que se le olvide regresar. Hay que matarlo de una vez. No, no nos conviene. Seguramente los federales lo están siguiendo. Por eso, hay que matarlo. No. Si los federales no han venido contra mí, es que no tienen nada que comprobarme. No hay que darles la chance de que me frieguen. ¿De Lagarto? Está allá afuera esperando. Dile que quiero hablar con él. Está bien, patrón. ¿Dónde está el dinero que te encargué? Ya no está. ¿Qué dices? ¿Cómo que ya no está? Son 500 mil dólares. Alguien se lo llevó de donde lo escondí, pero no se preocupe. Ya sé quién fue el cabrón que lo hizo. ¿Quién lo tiene? Al parecer es el hermano del dueño de esas pinches tierras. ¿Y qué esperas, que no vas por él? No se preocupe, señor. Mañana mismo doy esa vuelta. Ya sé cómo obligar a ese cabrón a que me regrese el dinero. Está bien. Nomás no me falles. Ese dinero depende de un envío que voy a hacer muy importante. Con algo de paciencia, ese Pepe nos va a llevar con don Mario. Te lo dije, una de dos. Van a estrechar sus lazos comerciales o van a empezar las fricciones entre los dos. Pero lo que sí es seguro es que van a estar en contacto. ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos? Déjalo que se vaya. Acabo ya tenemos lo que queríamos. La ubicación y el paradero de don Mario y su gente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mantener bien vigilada la finca. Para ver cuáles son sus movimientos, para saber quién entra y quién sale. ¿Quién será el último que entró? Es el jefe de sicario de don Mario. Le dicen el Lagarto. Creo que se está cocinando algo grande. ¿Crees que manden matar al Pepe? No lo sé, pero eso pronto lo vamos a averiguar. ¿Es María Fernanda? ¿Contesto? Contéstale, a ver qué quiere. ¿Qué más ha de querer? Salió golosa la niña. ¿Quiere más polvo blanco? ¿Qué pues, mija? Pásame a Lagarto rápido. No está, pero dime el recado y cuando venga se lo doy. ¿Qué no te alcanzó la dois que te vendió? Necesito que me ayúdenme. Me siento muy mal. ¿Qué? ¿Que se siente mal? Eso le pasa por drogadita. Lo siento, pero creo que no podemos hacer nada. Necesito que me ayuden. Me siento muy mal. Me duele mi pecho. Y mis brazos me duelen. Ayúdame, por favor. Mejor llama a un doctor o al 911. Por nosotros no podemos hacer nada, y menos el Lagarto. Bueno. ¿Quién era? María Fernanda. ¿Y qué quiere? Nada, que se sentía mal. Me manda el buzón. No es nada, es solo un pasón.
Cuando le avisé a mi cuñado, le dio mucho gusto y nos preparó una sorpresa. ¿En serio? ¿Y se puede saber qué sorpresa? Sí, una carne asada para todos los niños. ¡Wow! Muchas gracias. De nada, qué maestra. Bien. Arturo Toscano solo tiene una oportunidad. ¿Cuál? Que tenga el dinero en su casa. O me chingo a su hijo. Mauro, entra a la casa de Arturo a buscar el dinero. Esperamos las cosas, señora Marina. ¿A qué buscar un lugar donde no sea peligroso para los niños? ¿Qué le parece allá? Me parece muy bien. ¿Y la carne y la comida? Nos trae don Heriberto y su marido. No tardan en llegar. Pues apúrense, ándale. Sí, señora. Oye, y no te comenté, ¿verdad? Que fuimos con Teresa a un restaurante nuevo a comer. No me dijiste nada. ¿Cómo les fue? A la fregada. ¿Por qué? ¿No les gustó la comida? No, lo que pasa es que llegó Rosario, única y dueña del lugar. Con unos aires que olvídate. Es más, se creía hasta la dueña del mundo. Lo del restaurante ya me lo había comentado mi hijo y mi mujer. Yo tanto que le ayudé, carnal. Y mira con lo que me paga ahora. La gente cambia, pero a mí me da gusto que le esté yendo muy bien. No, a mí también. Pero me da tristeza de que ni siquiera me dirija la palabra. Hay mucha gente que pierde el piso como él. No te preocupes, carnal. Joaquín piensa que el trabajo que le diera para humillarlo, carnal. Después de que yo les daba de comer y techo y todo. Dios lo está castigando. ¿A qué te refieres, carnal? Nos encontramos a María Fernanda comprando droga. ¿Y por qué no me lo habías dicho, carnal? Ella es mi hijada. Y cuando murió mi comadre, yo le prometí ayudarles. Se me había olvidado, discúlpame. Pues voy a hablar con ella, aunque se enoje mi compadre. ¿Sabes qué? Mejor vámonos para el rancho. ¿Qué pasó, Mauro? Lagarto, aquí no hay nada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que ahí no hay nada? Pues regrésense. Vamos a levantar al pinche chamaco. Vamos para allá. Apúrense, aquí los espero. ¿Y aquí no son Carlos y Miguel? Oh, sí, vamos a saludarlos. Vamos. ¿Qué hacen aquí los empleados de Joaquín? ¿Qué? A ver. Hay que apresurar esto, ya está llegando mucha gente. No vamos a esperar a los demás. Ah, ¿para qué? ¡Hola, ya se milagro! Hola. Más vale llegar a tiempo que ser invitado. ¿Qué cuentan? ¿A qué se debe su visita? Queremos hablar con el patrón. ¿Y eso para qué? No me digan que andan buscando trabajo. Sí, pero si no hay ni modo. ¡Cállate los hijos, chamaco! ¡Quiero hablar con Arturo Toscano! ¡Toscano! ¡Cállate y no te muevas, si no te voy a volar los sesos! ¡Arturo! ¡Yo soy! ¡Suelta, mi hijo! ¡Quiero mi dinero! ¿Cuál dinero? ¿De qué me hablas? No te hagas, güey. Hasta que no me entregues mi pinche dinero, te voy a entregar a tu chamaco, ¿eh? Así que apúrate, güey. Yo no tengo nada tuyo. ¡Suelta, mijo! ¿Qué vamos a hacer, lagarto? No veo por dónde vamos a salir. Tú no te preocupes. Mientras tengamos al chamaco, no nos van a hacer nada.
así, se va al infierno con nosotros. ¡Suéltenlo, infelices! ¡Él no les ha hecho nada! Arturo, por última vez quiero que me digas dónde está mi pinche dinero. No sé de qué me estás hablando. ¡Suelta, mijo! Hay que sacarlos a como el lugar. ¡Vamos! ¡Por favor, no le hagan daño! ¡Ese no es un niño! ¡No se lo lleven! ¡Vámonos! ¡Pinche carro! Arturo, tenemos un serio problema contigo. Estamos aquí en tu rancho y encontramos a varios de tus empleados muertos. ¡No puede ser! ¿Qué fue lo que pasó? Al parecer entraron a robar a tu casa. Pero la impresión que a mí me da, yo creo que andan buscando algo. Aquí tenemos problemas también. Acaban de secuestrar a mi hijo. Estos hechos no son aislados. Están relacionados con lo mismo. Voy inmediatamente para allá. Por favor, no se tarde. No tardo. Ornelas, me vas a tener que acompañar al rancho de Toscano. Y ustedes, se quedan aquí. ¿Qué sucedió? Una verdadera tragedia. Ahora sí que los toscanos están en serios problemas. ¿Usted cree que ellos pertenezcan al crimen organizado? No lo sé. Siempre han llevado una vida muy honesta. Pero de todas maneras tenemos que investigar. ¿Y qué hacemos con los cuerpos? Espérense a que llegue el servicio forense. Vámonos, Ornelas. Mira nomás qué cara tienes, Joaquín. Me dieron ganas de tomarme unos tragos para sentirme un poco mejor. ¿Qué es lo que te pasa? Ya llevo varios años en Estados Unidos. Y todavía siento que no pertenezco a este pinche país. Ahora sí estoy como dice la canción. Ni de aquí, ni de allá. ¿No te has acostumbrado a tu nueva posición social? Cuando estaba en mi pueblo, siempre soñé con venir a este pinche país. Tener dinero, tener joyas, tener lujos, tener mujeres. Y mírame, estoy más solo que nunca. Y eso de veras duele. Ya verás que con los negocios que vamos a hacer tú y yo juntos, el dinero te va a caer del cielo. No me importa. Pero bueno, pues vamos hablando de negocios. Es sencillo. Nosotros ponemos el capital. Mi gente se encarga de transportarla hasta acá, distribuirla y hacer las cobranzas. Y nosotros a puro ganar dinero. Bueno, ¿y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto nos tocaría cada uno? Yo voy por el 60. Tú por el resto. ¿Cuál es ese resto? $1,300,000. ¿Tú estás loco? ¿De dónde crees que voy a sacar $1,300,000? Yo no tengo esa posibilidad de sacar ese dinero. No hay negocio. Creo que no me has entendido. No estás en la posición de elegir. Tú me das el dinero, yo te doy ganancias. O de lo contrario, quiero mi inversión. Para mí eso es una estupidez. No tengo posibilidades de conseguir ese dinero. ¿Y por qué no agarras uno de mis negocios y
solucionamos el problema. No. No me interesan los restaurantes. Yo quiero mi dinero o me cobro a mi forma. Ya no estés tomando. Te vas a poner ebrio y no vas a resolver este asunto. Que la chingada, pues déjame pensar. A ver qué voy a hacer. Vámonos a mi rancho. Tengo cosas que hacer. Dale, vámonos. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Nos vamos a meter en la boca del lobo. Ya está decidido. Vamos a matar a don Mario. La idea es que lo saquemos de allí. Una vez que lo tengamos en nuestras manos, le sacaremos todo el dinero posible. Lo matamos y lo tiramos por ahí. Eso no va a ser tan fácil, Pepe. Su rancho parece un búnker. Tengo a la Policía Federal a mi favor. Oye, ¿estás loco? Ellos nunca se van a corromper. Yo no dije que los iba a corromper, ni tampoco que los iba a comprar, ni mucho menos iban a colaborar conmigo. Cuando salí del rancho, ellos estaban apostados. Me estaban vigilando. Y supongo que también me vieron entrar y no me dijeron nada. ¿Y eso qué? Eso no quiere decir que están ahí para apoyarnos. De alguna manera, si cuando lleguemos, estoy seguro que no nos van a pedir la entrada. Ya estando allí, levantemos a don Mario. Y si no se puede, pues lo bajamos. Ellos entrarán interviniendo en la balacera. Si logramos a don Mario vivo, ya no podrán hacer nada, porque él será nuestro rehén. Si lo alcanzamos a matar, ellos estarán en desventaja, porque estarán contra la gente de don Mario y nosotros. Se te olvida un pequeño detalle, que si matamos a don Mario, la gente no se va a poner de nuestro lado. Claro que no van a estar de nuestro lado. Pero para entonces, ya se estarán defendiendo de la policía y de nosotros. Bueno, ¿qué tantas preguntas? ¿Le van a entrar o tienen miedo? Aquí no hay miedo, solo que se me hace muy descabellado tu plan. Pero ya sabes, estamos contigo hasta el final. Ya está dicho, vamos a romperse el lado, don Mario. Arturo. Te recuerdo que no tienes mucho tiempo para salvarle la vida a tu hijo, cabrón. Dame mis $500,000 y nos olvidamos de que existes. Yo no sé de qué dinero me hablas. Sacaste el dinero de donde lo tenía yo y te lo llevaste a San José. ¿Recuerdas aquel día en el bar? Estás equivocado. Escúchame. Ese día yo fui al banco para sacar el dinero para ir a San José y comprar refacciones. Qué lástima, no te creo. Tienes hasta el día de hoy para entregarme todo mi dinero. O si no, no vuelves a ver a tu hijo. ¿Qué te dijeron? Me piden un dinero que ni en toda mi vida lo he visto junto. Tranquilos. Normalmente esa gente cuando pide el rescate, pide mucho dinero. Pero cuando ven que las familias no tienen, entonces empiezan a negociar. Dale lo que piden, Arturo. Son $500,000. Un dinero que supuestamente ellos escondieron aquí en el rancho de mi hermano. No puedo dárselos. Lo siento, Joaquín. Ya nada tengo que hacer aquí.
Don Mario, yo me retiro. Ya le ofrecí uno de los restaurantes y no los acepta, pues ahora sí que ese es su problema. No tengo dinero para pagarle. Esto no termina aquí. Tú me respondes por mi inversión ahora mismo. ¿Pero qué esto no entiende? No tengo dinero. ¿De dónde quiere que le responda? Ya le di varias opciones. Si no quiere tomarlas, pues es su problema. Señor, buenas tardes. Yo me retiro. Creo que usted no va a ningún lado. ¿Me quiere explicar qué chingado significa esto? Que no escuchó al patrón. Que le resuelva su problema en este instante. Las manos donde las pueda ver. Falta ser más que estúpido para atreverse a hacer esta estupidez. ¡Cállese! Ahora las cosas van a ser como yo diga. Señor, yo no tengo nada que ver en este asunto. Le suplico que me deje ir. ¡Cállese y hágase cerca de don Mario! ¿Sabes cuánta gente hay armada aquí en el rancho? De aquí vas a salir, pero con los pies por delante. Ya estoy con usted. Y eso es sinónimo de seguridad. Les llegaron refuerzos. Hay que hacer algo, porque está todo el grupo reunido ahí dentro. ¡Vamos! Ya, tranquilízate. Yo sé cómo te sientes. Es muy difícil esperar. Pero es lo correcto para encontrar una solución. No me diga que me tranquilice. Este momento es muy difícil para nosotros. Secuestraron un niño. Necesitamos refuerzos. Comandante Chuy Venegas, aquí Estrellita. ¿Qué se te ofrece? Necesitamos refuerzos. ¿En dónde están y qué está pasando? Hay una balacera en el Lienzo Bravo. Pertenece a don Mario. También acaba de llegar una camioneta con un niño secuestrado. ¿Qué estás diciendo? Dame la ubicación. A ese niño es el que andamos buscando. ¡Arturo! ¿A dónde fueron? A buscar a Junior. Pero eso puede ser peligroso. Haga algo, comandante. Arturo está muy desesperado. No se preocupe, señora. ¡Oficiales! ¡Vámonos! ¿Qué hacen aquí? Patrón. Sabemos quién tiene el dinero que andan buscando los narcos. ¿Cómo? Se lo encontró Joaquín aquí en tu rancho, el día que se le ponchó la llanta. Así que eso es lo que andaban buscando. Y Joaquín tiene ese dinero. Gracias por la información. Ya sabemos dónde tienen a mi hijo. Acompáñenos. Le dije, amigo, a mí déjeme ir. Yo no tengo vela en este entierro. Ni modo, amigo. A usted le tocará estar en un mal momento y también en un mal lugar. ¿Qué quieres, infeliz? ¿Dinero?
Te aseguro que no vas a dar más de 3 pies en este rancho cuando ya caigas muerto. ¿No escuchó los balazos allá afuera? Sus hombres no han entrado. Ya no se escuchan. Ustedes están solos, los voy a matar. ¡Quédate! Al parecer el que está solo eres tú, güey. ¿Y ese niño qué? ¡Perdido! ¡Cállate! Es la garantía de su dinero, señor. Tienen amigos secuestrados ahí adentro. Estamos esperando, jefe. Estamos esperando refuerzos. Tienen secuestrado al hijo del patrón. No podemos esperar. No nos obliguen a detenerlos a la fuerza. Pues háganle como quieran. Debería mocharte la cabeza y tirársela a los cerdos para que se la coman. Eso me gustaría verlo. ¡Vámonos de aquí! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Camínale, güey! ¡A mi hijo! ¡Papá! ¡Cállate, cabrón! ¡Suéltenlo! ¿Quién eres tú para venir a gritarme en mi rancho? Este par de cabrones son los que le robaron el dinero, don Mario. ¡Ya te dije que yo no te robé tu dinero! ¡Joaquín! ¡Diles que tú tienes el pinche dinero! Yo no sé de qué dinero me están hablando. Yo no tengo nada de dinero. ¿Me puedes explicar qué carajos está pasando? ¿Qué tienes que ver con ellos? Yo no tengo nada que ver con ellos. Es más, yo ni conozco a estos mugrosos. ¡Joaquín! Diles que tú te encontraste ese pinche dinero en el rancho. ¡Díselo! ¡Esa es una mentira! Estos mugrosos lo están tratando de confundir y no sé con qué propósito.
Diles la verdad, Joaquín. Tú le dijiste a Miguel que te habías encontrado el dinero en la bodega de mi hermano. Así que tú eres el desgraciado que tiene mi dinero. No, yo no le robé nada. Ese dinero yo me lo encontré. ¡Desgraciado! Manos. Él me la debe y me la va a pagar. ¡Quietos! ¡Policía! Gracias a Dios que ya se terminó todo. Lo único que me duele son los trabajadores que murieron. Que Dios quiera y estén en el cielo. Y ojalá y se retuerza en el infierno, Joaquín, porque no quiero volver a saber nada de él. Yo sí sé de él. No supo agradecer los favores de la gente que lo rodeaba. Ni siquiera cuando Dios lo favoreció con buena suerte. Finalmente lo deportaron y regresó a su pueblo como salió, sin nada. Se fue sin dirigirnos la palabra y juró que jamás nos volveremos a ver. Como él, son unos malagradecidos. Te ven y te...
dónde estás